Yo no debo hacer esta pregunta. Pues no la hagas. ¿Verdad que no? No, no, no se la hagas. Cuando llevar. Manolo no debe de hacer una pregunta, es que debe de... Te va a llevar a la pregunta. Tú eres agüero. Brachel, ¿de dónde tú sacas tantos cuartos para tener empresas así tan fuertes? Te están vaqueando, tienes tu patrocinador. ¿Tú no te harás falta de marido, Tora? ¿Funcionario que te gusta de este gobierno? ¿Quién? ¿Como hombre? Lo que sí que, por ejemplo, estamos yendo... ¿Tú así como hombre no te gusta? ¿Tú has tenido alguna relación con algún funcionario? ¿Has sido querida de algún funcionario? ¿Un amante o qué? Entonces ve que tú tienes una cartera, que yo quiero saber, ¿esa cartera original? ¿Una Louis Vuitton original? ¿Cómo así? Manolo. O a la franca, carabelita. Pero eso no sufre. Por favor, quítame la duda, porque yo sufro de comprar cosas falsificadas. Tú le haces un flaco servicio a quien te escucha. Mira la primera pregunta que tú haces. Sí. ¿Tu cartera realmente original? Después que tú tienes cuarto, yo te veo como más bonita. ¿Tú te has hecho algunos trabajitos? No, qué sé yo. Retoquito. La sonrisa, te la arreglaste. La sonrisa. Una cirugía. Sí, uno se hace su arreglo. Yo me puse brace, el forzado. Laurita, ¿con quién te vinculan sentimentalmente en Santiago en la actualidad? ¿Con quién? Contigo. ¿Quién es que te lleva esos resorts tan caros? ¿Quién? Bueno, yo trabajo, por si tú no lo sabías, porque sí. Por algo estoy aquí despierta de temprano. Yo no debo hacer esta pregunta. Ok, pues no la hagas. Un caballero no debe hacer esta pregunta. Ah, pues tú no eres un caballero. Eres un caballero. Tú eres un caballero. ¿Qué es lo que vas a decir? No, no. Marta, no, visualizas, te visualizas con familia. Dime con honestidad, ¿a qué tú viniste a este programa? ¿Hoy? Sí. Ajá. Tú no lo has dejado hacerte preguntas de tu hijo. ¿Tú crees que tú vas a sacar provecho este programa? Para ti, ¿cuáles son las cinco figuras del medio que le son infieles a su pareja? Pero ven acá. Pero ayúdame ahí, profesor. Pero bárbaro. ¿Qué te tocó a ti a la hora de la separación? Oh, santo, pero yo vine a hablar de mi vida fiti, privada. Fiti. No, jamás. Mi carrera. Eso no lo tocamos aquí nunca. Mayor, Fefita, ¿te gusta como mujer? Hay una mujer, ella tiene sus encantos, pero no es mi tipo. Ella tiene sus encantos. Pero ven acá. ¿Te gusta como mujer? Para ti, de la generación que se llamó Megadiva a la generación que hoy le dicen chapeadora, ¿hay una diferencia? ¿Son iguales o no tienen que ver una con la otra? No te sé decir. No.